Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a la transmisión. De esta Copa Vivat Energy Dream presentada por la Liga Internacional en el Estadio Farid Richa de Barquisimeto, donde tendremos el encuentro entre el campeón del fútbol venezolano Deportivo Táchira, enfrentando a la selección juvenil del Estado Lara Fel. Así es que bienvenidos todos, estaremos desde este instante en los comentarios Andrés González Vilche, Daniel Rodríguez, quien presenta para ustedes Manolo Durán. Lo hacemos con la Liga Internacional. Mi pasión es el fútbol. Mi futuro es vinotinto tinto. Manager Logistics sport asesoría para organización de eventos deportivos. Viva Energy Drink, bebida energética oficial del certamen. Pinta todo, pinta más. Baritos Chips, 80 años de tradición. Nuestras redes sociales arroba Liga Internacional en Instagram, arroba Liga Inter en Twitter y nuestro departamento de prensa en la Liga Internacional con Andrés Bolívar, Jesús Crespo, Alegnis Olivares y Yanio Sánchez. Definan los equipos, Deportivo Táchira viene de azul, de blanco y rojo, colores tradicionales del Estado Lara, la selección juvenil del Estado, la terna arbitral de Amarillo y Negro en la tarde de hoy. El saludo cordial, las buenas tardes de Andrés González Vilches. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal, Daniel? El saludo para todos los que se conectan con nosotros a esta hora. Jornada número 3 del Grupo A de la Copa VIVAT, torneo de pretemporada organizado por la Liga Internacional. El Estadio Farid de Richa es la sede de este nuevo cotejo interesante que tendremos en la tarde del día de hoy. Nosotros nos preparamos para escuchar las notas del himno nacional. Thank you. y al Bravo Pueblo, la canción de Venezuela, presentando también el saludo cordial, las buenas tardes de Daniel Rodríguez D. Rowe el himno más hermoso del mundo. Digo yo, buenas tardes Manolo, buenas tardes a Andrés y a todos los que a esta hora ya están conectados esperando el encuentro entre el Deportivo Táchira y la selección juvenil del estado Lara. Una victoria del Deportivo Táchira lo coloca entonces en la gran final de la Copa Vivat, que usted está disfrutando a través de nuestro canal en streaming, la selección juvenil del Estado Lara, que por cierto hoy hacen el abanderamiento de la delegación del de Estado Lara para los Juegos Nacionales, que comenzarán, arrancarán el próximo 31 de este mes. Allí están los jóvenes de la selección del Estado Lara. No han podido tener una victoria, pero es que el triunfo ya de esta selección es el fogueo que están recibiendo con los equipos de la primera división del fútbol venezolano. Una selección que va a disputar los Juegos Deportivos Nacionales próximos a iniciarse en nuestro país y que como bien dice... Daniel, en sus palabras, el máximo premio que tiene es precisamente el fogueo. Fíjate, nada más qué clase de fogueo enfrentarse al campeón de Venezuela, se enfrentan al Deportivo Táchira. De hecho, podemos decir que en el inicio o en la salida de los actos protocolares, la selección de Lara hizo el tradicional pasillo a Deportivo Táchira, reconociendo aquel título obtenido el 11 de diciembre en Caracas, Daniel. Ahí están tomándose las fotografías oficiales cada uno de los equipos, ya lo hizo el Deportivo Táchira, ahora lo hace el equipo del de estado Lara con parte también de su cuerpo técnico, allí vimos, vemos a su director técnico Manuel, quien está llevando lo que es esta selección de Lara. Importante también resaltar que hoy Táchira va a salir con una... Alineación alternativa, si se quiere, el grueso de la plantilla titular de Táchir estará en el banco de suplentes. Recuerden que de igual forma ambos directores técnicos tienen a su disposición 12 variantes para todo el cotejo. Repasamos rápidamente cómo sale el Aurinegro de Venezuela, Diego Valdés en portería, Pablo Camacho, Juan David Sánchez, Jesús Quintero, El Vino Tinto, Iverson Contreras, Robert Garcés, Carlos Ramos, Cristian Cruz, Rafael Arace, Antonio Uribe y Edson Tortolero. Nombres que, por supuesto, también pueden colarse dentro de ese 11 titular. Quizá el nombre de Arase, el de Uribe y, por supuesto, Tortolero. Añadiendo, además, el de Jesús Quintero. Ya vamos a estar repasando también cómo sale la selección juvenil de Lara, la selección AFEL, categoría sub-20. Ya acá el principal está chequeando que todo esté ok, que todo esté listo. Y en este momento, a ver, en este momento, a ver, hay minuto de silencio. Peña, claro, con el amigo Peña. Hoy la selección del Estado Lara entonces reconociendo con este minuto de silencio. Se cumple entonces el minuto de silencio en honor de un dirigente de la selección, o mejor dicho, de la, de la Asociación del Fútbol del Estado Lara. En este momento el principal nos dice que la selección AFEL, la selección juvenil del Estado Lara y Deportivo Táchira ya están jugando. En el estadio Farid de Richa de Barquisimeto, y usted lo disfruta a través de la señal del canal de la Liga Internacional en la narración del Monumental. Manolo Durán. Rueda la pelota en el estadio Farid Richa y los comentarios de Andrés González Vilches, Daniel Rodríguez. Hay un disparo. Llegaba la selección de Lara para pegarle a la pelota. La bola se va desviada, mano izquierda del portero Valdés, le pegaba Álvarez, hay saque de meta a favor del equipo deportivo Táchira. Era el número 9 que robaba la pelota de la selección juvenil del estado Lara, específicamente Ricardo Vázquez, Ricardo Mauricio Vázquez Cortés. Ah, bueno, pero. Ah, bueno, ah, bueno pero. Ah, no, Murió el, aguato, el pero, agua tibia, Carola. Tiene que ser bueno porque es cortés. ¿No? ¿Y Yo va? soy cortés y no y, hay cortés para Y abandonó, no. la, abandonó su puesto. Para de la venir palabra, a decir venir que era a... Mauricio Vázquez. Que se llama. Vamos, <risa> <risa> bueno, vamos bien. Vamos Ricardo bien. Mauricio Vázquez, el número 9 de la selección del Estado Lara, avisaba, robaba la esférica y el mismo de pierna derecha, buscaba entonces el primer tanto de esta selección del Estado Lara, que. Andrés González Vilches nos va a decir cómo juega la selección de Manuel Medina. Así sale el conjunto de Lara, Diego Chenaguzzi en la portería, Iván Campos y Filipo Crubel. Recuerden, este último marcó... Ya, Ah, bueno. No, pero aquí el señor dice que se dice otro. No, 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 no. Crubel. No. Crubel, bueno, que marcó posiblemente el gol del torneo. Mejor conocido Correct. como Filipo Crubel. Sí. Ok. <laughs> Muy bien. Alex Álvarez, Ricardo Vázquez, Manuel Moreno, Henderson Ascaño, Yalvis Hernández, Kaiber Pérez, Juan Andrés Gómez y Víctor Piñero completan el once de Manuel Medina. ¡Uy, qué bueno el taco por allí de Uribe! La quiso soltar, había posesión adelantada. Estaba fuera de juego el jugador Exxon Tortolero, el Junior Tortolero. Ha pitado el principal, la falta hoy el principal es Argenis Vargas. José Polanco levanta la bandera como asistente uno. Jesús Lucena es al asistente 2 en el partido, mientras que Jean Kevin es el cuarto hombre en el encuentro. La pelota la tiene Táchira. Centro del campo sube Cruz Tocaba y va apareciendo por allí Contreras. La tiene Táchira. Atrás aparece Sánchez. Toca en corto, pasea la pelota el campeón nacional, roba la selección juvenil de Lara. Van retrocediendo. Ojo que aparece Moreno, abre por la derecha, viene tocando la pelota. Ojo que va habilitando camisa 6, el que va llegando eh, o llevando es Álvarez. Juega allí para Hernández. Media vuelta, retrocede la pelota. El contacto para Moreno, apenas estamos entrando en el tránsito del minuto 4. En esta primera parte, cero tiene Táchira, cero tiene la selección juvenil del Estado Lara. De a balón arriba. Llega para rechazar la pelota Chucho Quintero. El balón queda suelto por la derecha. Recupera Lara. El balón queda dividido. Se la van entregando a Moreno. Todos los balones de Lara hasta ahora pasan por el jugador Moreno. Está muy feliz el señor Henry Gómez. Acá Carora porque nos dice que el principal tiene raíces muy similares a la suya, de Carora. Ah, bueno. Municipio de Torres. Aquí la, la pelota se fue sobre el costado. Hay lateral que favorece al equipo deportivo Táchira va Pablito. Cobra Camacho, capitán de campo. Va entregando la pelota para Uribe. Este de primera la entregaba para Arace. Balón en el área. Ojo, puede venir el primero. El enganche por allí de Cruz le va a pegar al arco. Viene el portero. al alcanza a sacar. Echera Gucia. Envía la pelota sobre la raya final. Hay cobro de tiro de esquina. Ah, interesantísima esta. Primero el recorte. De Cristian Cruz y después la buena atajada del guardameta de Chenagucia. Buena respuesta del cancerbero de la selección de Lara ante un buen remate también de Cristian Cruz. Allí se va a cobrar entonces el primer tiro de esquina del compromiso. Se va a cobrar el tiro de esquina, la pelota vuela ojo en el aire. Aparecía el cabezazo de Rafael Arase. La pelota se pierde sobre, o llega sobre el portero de Chenagucia. Se queda con el globo, no pasa nada. Allí veíamos en pantalla al director técnico del Deportivo Táchira. Tiene que tener muy buena ubicación este portero del de Estado Lara, portero de la selección, porque no tiene gran tamaño sí. para ubicarse en la portería. Se nota de hecho mucha la diferencia cuando se acercan los centrales de la selección. Hasta con los mismos centrales sí. de su equipo, correcto. Se nota bastante la, la diferencia, así que debe estar atento, Chanagucia, llena en el arco de la selección de Lara. La pelota la tiene atrás Táchira. Llega el guardameta Valdés. Despeja de pierna izquierda. La pelota va quedando algo comprometida. La alcanza a rescatar Arase. Va tocando atrás para Ramos. Sale Táchira. Tocando la pelota. Mala la entrega. Viene apareciendo Moreno. La va tirando larga sobre campo contrario, tranquilo, Valdés se quedó sin problemas con la pelota, tránsito del minuto 6. Saludamos por supuesto a las casi ya 500 personas que se conectan con nosotros a esta hora, por acá aparece también Rodolfo Pérez que nos dice Viva Debate y Fútbol. Saludos para Rodolfo. No lo conozco. Lleva sube sube Táchira, llega Táchira último cuarto de cancha, viene el primero. Remate al arco, se metió golazo. ¡Gol! Del Deportivo Táchira. Antonio Uribe llegó de pierna derecha, fusil, abre la cuenta apenas en seis minutos. El equipo amarillo y negro, el campeón de Venezuela tiene uno. La asociación de fútbol de ARA, la selección juvenil, tiene cero en el estadio Farid Richard. Hasta última línea fue Rafael Arase para en ese último instante soltar la pelota, pase pasillo, jugada marcada y sobre el punto penal. Sacaba entonces el remate Anthony Uribe para batir con fuerza el arco de Echenagucia, que no pudo hacer mucho ante un remate potente en contra de Subaya. Todo bien. Como desbordó el centro que tiró y la definición entonces de Anthony Uribe. Para tener entonces al Táchira ganando un gol por cero en apenas siete minutos de compromiso. Llegaba para tocar la pelota en la izquierda a Iverson Contreras. El balón se va al costado. Hay servicio de banda que favorece a la selección de Lara. Hoy importantes partidos que darán a conocer los dos finalistas que estarán disputando mañana el cierre del torneo. A las 7 de la noche, por supuesto, tendremos la transmisión vía streaming. Hasta este momento, uno de los finalistas será el equipo amarillo y negro. Y estamos también buscando quién será el otro finalista, porque hay. Llave interesantísima en el grupo B. Se enfrenta en la tarde de hoy Deportivo Lara frente a Zamora. Quien gane en ese cotejo estará en la final, enfrentándose en este caso a Táchira. De haber empate, será entonces el equipo de Agustín Tovar, la Carolina, el que pase a la siguiente ¿Y ronda. Monagas? No cuenta. Es que si Monagas gana también se mete con seis. Depende de lo que pase con Lara. Lógicamente. Pero si Monagas si gana, gana. Si Lara gana, Lara va a ser el que vaya a la final, a menos que. Monagas gane por un diferencial muy importante. Y si Zamora gana, va eh, Zamora. Va, sí, será Zamora claro. el que vaya. ¿Y si empata ni gana, Monaga, si gana Monagas, va Monagas. Si empata ni gana Monagas, va Monagas. No, de empatar va Zamora. Porque Zamora estaría llegando a 7 ah, y Monagas sí, a 6. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está el menú. Así es que vamos a esperar los resultados para ver quién acompañará hasta el momento al equipo deportivo Táchira mañana en la final. A partir de las 7 y 30 minutos de la noche, Liga Internacional, mi pasión es el fútbol. Mi futuro es Vino Tinto. Manager Logistia Sport, asesoría para la organización de eventos deportivos. Be Bad Energy Dream, bebida energética oficial del torneo. Pinta todo, pinta más. Baritos Chips, 80 años de tradición. Por cierto, mañana comienza el torneo regular de la Liga Internacional. En dos terrenos en dos campos, en la cancha del Colegio Río Claro y en la cancha del Country Club. Torneo Divina Pastora arranca mañana en la Liga Internacional. Categoría 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 serán los que participen de este torneo. Se cobra balón arriba, peligro, llega Pablito. ¿no? Rechaza Camacho. La pelota queda para el equipo urinegro que va complementando en el rechazo. La pelota se va abierta, se va al costado. Se juega el minuto 10 en esta primera etapa. Uno tiene Táchira, marcó Uribe, cero tiene la selección de Lara. Corrijo rápidamente: se suma también la categoría sub-7, sub-8, sub-9 y sub-10 al torneo Copa Divina Pastor en su edición 2022, organizado por la Liga Internacional. Sí, señor. La pelota viene quedando. ...en el sector derecho intentaba subir Lara... ...queda suelta la pelota, se pierde la banda... ...se desborda al costado, parte alta del estadio Farid Richa... ...calor inclemente, un sol fortísimo... ...a esta hora... ...sobre el escenario deportivo y en general sobre la capital musical de Venezuela... ...cuando hay una pelota larguísima... ...a la última línea no pasa nada en el tránsito del minuto 11. A pesar de, de haber recibido el gol y de la clara desventaja en la que se puede encontrar la selección del estado Lara, me parece que en cuanto a posicionamiento están bien los muchachos del profe Manuel Medina. Hay un claro esquema previsto en la cancha que también trata de hostigar la salida de Táchira en cuanto Táchira tiene la pelota en campo propio. Fíjate que van a la marca de, de Táchira en el campo propio para evitar que puedan salir con pelota dominada. La tiene Uribe, la pierde, el balón queda para la selección de Lara, llegaba el jugador Hernández. Recupera Táchira, ojo que viene apareciendo Cruz, trata de limpiar el camino, suelta oh, la bueno. pelota para Ramos que atraviesa raya intermedia por la izquierda, se viene sumando por allí Contreras. Media vuelta la tiene el equipo, hoy azul, pero con el corazón amarillo y negro. Y las la... medias también. Ah, y las medias también. La pelota la tenía Cruz. No, las medias sí son amarillo y negro. Bueno, a eso ah, no bueno, me bien Corazón y medias amarillo y negro. Es que el hombre está al día de hoy, está desafinado. El balón queda por la derecha para Pablito Ojo que va rechazando la pelota Lara Va quedando en zona de volante Es el que la va rescatando Era el jugador Vázquez que desborda Y abre por la izquierda Agranda la cancha, la suelta para Pérez Ahora se viene por el carril del centro Tocan para Moreno Nuevamente insisten por la izquierda Todo esto en territorio contrario Llega Ascanio, media vuelta Ojo que va soltando para Campos Va tocando sobre su compañero de llave El otro defensa central Me refiero a Craibel El balón que va quedando en la salida por derecha, arranca Álvarez, se mete en territorio contrario, se maniobra, saca uno, deja dos en el camino, va por el tercero, lo consigue, llega, oh, se le acabó la gasolina, sin embargo la pelota queda al borde del área, intentaba llegar Pérez, vino la marca, la tiene Pérez, mete el centro, cuidado, remate al arco, autogol. Gol de la selección del Estado Lara. Autogol de Chucho Quintero a la altura del minuto 13. Llegó para llevarse la pelota con el abdomen La envió sobre la raya de fondo, al fondo de la portería. Y esto se pone uno por uno en el Farid Richard. Es eh, sin eh, autogol, sí. Pero ¿cuánto mérito tiene en esta jugada Alex Álvarez? Que jugó. De forma individual sorteó varios jugadores. De Táchira finalmente se quedó sin combustible y la pelota queda rifada. Para que sea Keiber Pérez quien la tome y después se trate de tirar un centro. Gran parte se... de Álvarez. Para mí el gol es de Álvarez, más allá de que después se encuentra con la fortuna eh, favorable a la selección de Lara con Quintero. Pero para mí el gol es de Álvarez por, por la jugada individual. La tiene Lara. Ojo que va subiendo. Aparece Moreno, abre por la izquierda. Ojo que viene la habilitación para Pérez. Quiere hacer por allí el autopase. Toca la pelota. Mejor con Moreno. Sube Moreno. Mete el centro. Balón al segundo palo. Hace por allí la cortina. Iverson. La deja correr sobre la última línea y saca de meta. Favorece el equipo amarillo y negro. La jornada completa de hoy. El Zamora está enfrentando al Deportivo Lara en el Estadio Metropolitano. A segunda hora acá en el Estadio Ferri Richard nosotros tendremos el compromiso entre Academia Puerto Cabello y el equipo de José María Amor Metropolitanos Fútbol Club para cerrar entonces la jornada de hoy con las transmisiones. Este es el segundo gol que marca la selección de Lara en este torneo. El primero fue aquel golazo que ustedes pueden consultar en la cuenta de la Liga Internacional en Instagram de Filipo. Kroebel. 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 Ah, bueno. Ya, ya lo voy a anotar aquí para que no se pase. ¿no? Así es. Kroebel. Por cierto, saludamos a Randolph Kroebel, quien nos sintoniza desde la distancia. Buen amigo también, en su momento jugador de fútbol, jugador claro. de la selección de Yaracuy. Y que ahora tenemos acá entonces a esta nueva generación. Sí, Allí señor. va a marcar. Ojo, Kruvel. se viene la pelota en el área. Llegaba Táchira. Así es que un saludo y gran abrazo para Randolph. Que está en Estados Unidos, ¿no? Es. En los Estados Unidos de Norteamérica. Y hace instantes enviaba entonces eh, su saludo, por supuesto, para la gente del Estado Lara y para nosotros. Y dijo, ¿Y anoten dijo? allí que es Kroebel. Sí, sí, ya. Kroebel. No, ya lo noté, miren. Kroebel. Ah, bueno. ¿Y cómo se escribe? Bueno, ¿cómo se escribe? No sé, pero. <laughs> ah, ok, como, Claro. Ah, bueno, y entonces... <laughs> La sí, pelota por la derecha la tiene tacho <laughs> va llegando a Toca en el centro del campo, ojo que va recuperando la selección de Lara Tienen la pelota pisando la esfera y que llega Piñero Abre por la izquierda, viene haciendo el contacto para Ascanio Otra vez para Piñero en cortito, la manejaba el chiquitín, va soltando en zona intermedia Apoya en Moreno, Moreno va retrocediendo, la pelota la tiene el equipo rojiblanco de Lara Allí va saliendo buscando en el sector derecho, Craibel e Lleva la pelota, la va soltando para Álvarez Va subiendo en sector intermedio, otra vez a la izquierda esa pelota Llega Ascanio, jugamos minuto 16, es la primera etapa en el estadio Farid Richard. se juega la Copa Vivar Energy Dream, presentado por la Liga Internacional aquí en Barquisimeto y también en Acarigua, donde se han realizado algunos estupendos partidos. Táchira tiene uno, la selección juvenil del estado de Lara tiene un gol. 4-4-2 el esquema de Táchira con Rafael Arase bien, pero bien pegado hacia la banda, poco van al marcaje. Tanto Antonio Uribe como Tortolero prefieren esperar ya prácticamente sobre la línea de la medular. Es cuando van a la marca de los futbolistas de la selección de Lara. La pelota la tiene el equipo de Lara. Ojo que va subiendo eh, Craibel. Ojo que están. Hay que repetir una y otra vez que son los juveniles. ¿no? Claro, Esta es claro. la selección juvenil es. del estado Lara. Así. Hay falta. Pita el principal Argeni Vargas. La tira larga, ojo balón de profundidad llega para tocarla. El jugador Iván Campos la envía a la última raya y cobro de tiro de esquina. Uno para cada equipo en el encuentro. Que estos van a jugar los juegos deportivos nacionales que iniciaron en la disciplina del tenis, pero inauguran oficialmente el último de este mes. Pero ya el tenis entonces se adelantó y se está efectuando en Puerto Cabello. ¿Cuánto ya es el ajedrez? Mes? Los primeros. Es Ojo, la... Llegaba Táchira. Está en la primera avanzada. De la Nuevo Jerez. rechazo, la pelota, la última línea y otro cobro de tiro de esquina. Va a efectuar el Deportivo Táchira, lo va a hacer por el otro costado, es el tercer tiro de esquina. El cuarto tiro de esquina. Tres el tercero, cuatro. dos el para, para el Táchira. El para el Táchira. Uno entonces buena para la... la selección juvenil. Qué buena fue la respuesta de Chenagunci en ese remate. Entonces el, 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 el. A ver, ojo, la pelota en el área. Cuidado, oh, por bueno. allí la dejaron para Chanagucia. Entonces, Elisaúl va con la selección de, de ajedrez, la ¿no? De Lara, como el capitán. Usted va a transmitir ese partido. <laughs> Vamos a transmitir el partido de ajedrez. Así, y por radio. Cualquier cosa lo llamo. Ojo, va quedando la pelota. La tiene la selección de Lara. Castigaba desde lejos Juan Gómez. Tranquilo, oh, está el portero, bueno, Valdés se queda ah, con la pelota. Había una sanción. Así es. Ah, un balón a tierra. Sí, pero al parecer oh. Táchira entonces le va a entregar. Ojo, oh, no se no se aminoriza la selección del área. No, no, ah, para no, para no. Nada. Va a encararlo a Táchira. Para nada. Claro, Táchira es el equipo que teóricamente debe proponer, que teóricamente es el superior. Sin embargo estos muchachos estos juveniles de lana Hasta ahora haciendo un buen partido. Táchira también ha seguido la pelota. Claro, la tiene Lara. Ojo va llegando le pega arriba Moreno. Es que más allá de la diferencia de esos jugadores profesionales del Táchira con los jugadores de la selección juvenil que aún no son profesionales pero que están en ese va y ven a ver si vamos o no vamos a un profesional es que por ejemplo estos jugadores las corren todas, pegan todas quieren buscar todas las pelotas. No, y, y otra cosa. Táchira está jugando con tres o cuatro titulares. Si sí, acaso. Esperemos sí, la ribazón. Esperemos cuando ya el técnico Pallarés comience a utilizar las herramientas estelares para buscar definir el resultado. Sin embargo, repetimos, no deja de ser buen partido el que hasta el momento, en 20 minutos, se está lanzando la selección juvenil del Estado Lara. Pelota que queda abierta por la izquierda. ¿Qué dijo el árbitro? ¿Que es para Lara? Sí, pelota para Lara. La tiene Lara, el balón que viene quedando atrás aparece Campos. Va tocando sobre el costado derecho, ese Craibel. Es el que va recibiendo la pelota. Busca la salida en el sector diestro, pegado a la raya de la tribuna de Popular con Álvarez. Está de primera para Moreno. Atraviesa raya intermedia, ve la ubicación en su izquierda de Gómez. Ya le suelta la pelota. Lo propio van haciendo con Ascanio. Todo esto en campo contrario, pegadito a la raya. Quiere hacer la pared el equipo rojo y blanco de Lara. Bueno, el corte de Táchira. Ojo que viene apareciendo por allí Cruz. Toca sobre la derecha, balón largo, se va abierto. Saque de costado que favorece. El cuadro Larense. Llegamos ya a los primeros 20 minutos de compromiso. Esto está uno por uno. Abrió la cuenta el conjunto de Deportivo Táchira, a nombre de Antonio Uribe. Después, un gol en propia puerta de Jesús Quintero dio la igualdad para el conjunto de la selección juvenil del Estado Lara. Se mueve la pelota. La tiene Táchira. Está tendido y se está arreglando allí las medias. Cristian Cruz. Ahí está Cruz en el piso. Me parece que tiene alguna molestia porque pide el ingreso de, del cuerpo del médico. Cuerpo médico sí. Sí. Así las cosas, pues ingresan a atenderlo. No sé si el árbitro va a aprovechar de una vez para dar el tiempo de hidratación. Ya estamos sobre 21 minutos, quizá va a esperar unos 4 o 5 minutos más. Normalmente el tiempo de hidratación se daba a los 25 minutos. En el primer cotejo lo vimos al minuto 20. Veremos si el árbitro entonces finalmente se decanta por eso. De igual forma, y a pesar de que el árbitro no lo ha indicado, los jugadores de la selección de Lara ya se acercaron a hidratarse. El calor en la parte baja es bastante, pero bastante fuerte. Y en la parte alta también. Sí, también un poco. Sí, lo que pasa sí, es que acá hay sombra. Sí, sí, ¿Ese duda, es el 9-6, 9-6. No, Ajá. <laughs> Caramba. ¿Qué pasó? De noticias. Más bien 6969. Noticias ah. Ahí están entonces los jugadores aprovechando el tiempo de hidratación. Tiempo de hidratación. Fíjese que allí en el, en el grupo, en el chat de YouTube, en el streaming, dice que, es que Táchira tiene que ganar todo y vuelven otra vez a lo mismo del primer partido, que donde juegue Táchira tiene que ganar, que Así no es doña. posible. Que cómo vamos a estar jugando estos 15 minutos de esa manera. Mira, por acá preguntan por Covea, por ya Covea no forma parte de, de Táchira, el que sí forma parte es Mauricio Cova, que está en el banco de, de suplentes en la tarde de hoy. Oye, ponen entonces el balón en movimiento para el Deportivo Táchira. Uno tiene Táchira. Uno tiene la selección de Lara. 22 minutos se han jugado en el estadio de fútbol Farid Richa. La pelota por la izquierda la tiene el equipo amarillo y negro. Que hoy juegue eh, Bueno, extrañamos el amarillo y negro tradicional. Hoy juegan de azul. La pelota en el medio. La tocan para el Junior Tortolero. Levanta la cara. Buen cambio de izquierda a derecha. Mejor la recepción con el pecho de arace Se mete de una vez en carrera. Ingresa. ¡Ah! Ay, no, se le no. acabó la cancha. Estupenda la jugada, el cambio en diagonal, unos 45 metros el pase, la estupenda recepción con el pecho de Arase, acomodándole de una vez enfrente de sí para la carrera, pero después el pequeño toque que le hice a la bola se le fue lejos de su alcance. Y este ha sido el juego constante de Arase en este compromiso. De hecho, así llega la asistencia para el primer gol de Antonio Uribe, una descarga de Arase por la banda derecha, donde ha estado jugando durante todo el cotejo. Atrás la pelota la tiene Táchira Por cierto, se va a retirar de la cancha Por el deportivo Táchira, Cristian Cruz Entonces sí está tocadito A ver, la tiene Táchira Balón atrás Juega con 10 el Táchira En este momento Así es Ah bueno, pero no me creía En parte posterior <laughs> La maneja el sistema defensivo de Táchira Tanto Es así que los conté Jugaba Sánchez Jugaba Sánchez Toca la pelota Llega por la izquierda Iverson Juega Táchira. Buena la habilitación para Iverson. Última, ah, se quería meter ese centro de pierna izquierda. Yo siempre he dicho y lo he comentado tanto en radio como en televisión y ahora en streaming. ...que el eterno problema del fútbol nacional... ...son los centros por las bandas... Totalmente. ...la proyección... Los de... siempre... ...y usted ha estado conmigo claro, Andrés... Lo ...siempre lo he dicho... ...el gran problema... ...se proyectan los laterales... ...llegan hasta el fondo del último cuarto de cancha... ...y el centro o va al otro lado del campo... ...o lo meten en la, en la, en la, en la tribuna... ...se prepara para ingresar a la cancha... ...el ex Zamora Richard Figueroa... ...en Deportivo Táchira con el dorsal 14... Sí. ...totalmente... Lo que, ...lo que decías... Evaluar ese porcentaje de efectividad que puedan tener los centros. Realmente nos vamos a dar cuenta que en el fútbol nacional ese porcentaje es mínimo. Sí. En de eficacia que sí, puedan sí. tener los centros y que después es terminen mínima. en gol. La eficacia es mínima. Y llámese quien se llame el equipo y llámese quien se llame el lateral. O en su defecto el carrilero. Sí. La pelota la tiene Lara. El balón atrás. Craibel Álvarez. La tiene Álvarez, juega en corto. Viene haciendo la conexión para Piñero. Este la toca hacia el número 10. Manolo Moreno. Abriendo por el sector de la izquierda Henderson Ascanio. Otra vez al medio. Craibel. es el que tiene la pelota. Arranca. Elegantemente tira buena pelota sobre el fondo. Balón largo tiene que venir Valdés porque llegaba con todo el jugador Vázquez. La pelota queda para Táchira. Ojo que viene apareciendo Arase. Quiere darse media vuelta, pero está bien parado el equipo de la selección de Lara. Ahora sí llegó la hora del de tiempo de hidratación, pero para los que están en el campo, nosotros no. 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 No, 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 ya vinieron a preguntar. No, pero por eso, bien, pero para, llegó para allá, para, ¿para qué no? No, claro. no, pero ya vinieron a preguntar y no, ya eso, eso no está por llegar. ¿no? A preguntar, Ajá. Hay que concretar. No, no, concretar. no, es que no hay nada que preguntar. Que ya, ya está claro, ya eso está claro. Eso está claro. claro. Fíjate, nos eh, informa por acá el compañero... A Helvis. Caramba, ah, caramba, cuidado con eso. Salió con una agelvisada <laughs> No, 0 no. a 0 en el estadio metropolitano. Ah, no, ah, claro, él fue a cubrir ese partido en el, el metropolitano. El compromiso empezó a las 4 y 20. <laughs> empezó el compromiso allá en el estadio metropolitano de Cali. A las 4 y 20. 0 Lara, 0 Zamora. Debe estar bueno es, es ese decir, partido Se también. han jugado 12 minutos hasta ahora. Así es. Cero Lara, o sea, lo Deportivo Lara, cero Zamora, porque aquí está también jugando Lara, pero es la selección juvenil contra el equipo Deportivo Táchira. Estamos en 26 minutos. Uno tiene Táchira, gol de el jugador Uribe, uno tiene la AFEL con su selección juvenil, autogol de Jesús Quintero al 13. Está bueno el partido, es un partido rapidito, en el que no deja de demostrarnos buen fútbol la selección juvenil de Lara y por supuesto Táchira cada vez que tiene la oportunidad de desbala, hacer el desbalance para llevar para ir a la ofensiva y, oca, y llevar serias ocasiones de peligro. Por ahora le presta la pelota al equipo larense. Ah, bueno, eso es para qué, para el Instagram. Un en vivo en Instagram. no le molesta, ¿verdad? Si sí, no, no tenemos ¿no? el silencio, no nos molesta, pero. Ya. <laughs> Se juega por la derecha, sube, arranca Uribe. Al piso Uribe, no pasa nada. No le gusta Uribe la decisión. Sin embargo, sale Escanio, va tocando en bajo. Uy, intentaba tocar de primera Vázquez, lo tocaron abajo, infracción, falta de Quintero. Es lo que ha dicho el principal del encuentro, se va a cobrar para la selección de fútbol juvenil del estado Lara. Fíjate cómo en esta Manolo y Daniel se notó cómo Táchira de alguna forma adelanta las líneas, apareció prácticamente como un 5, Jesús Quintero para sí. ir a la marca. Sí, sí. Adelantó totalmente las líneas el profe Pallarés, o al menos en esta acción se ve así. Manuel Moreno va cobrando. Uy, la mete larga para nadie, no se entendieron los muchachos de Lara. La pelota queda atrás para Valdés, no pasa nada. Uno tiene Táchira, uno tiene la selección juvenil de Lara que bueno, ya ha jugado contra Academia Puerto Cabello. Academia Puerto Cabello y fue, contra Metropolitano. Fue el primer compromiso Metropolitano es el segundo y ahora entonces va a cerrar su participación hoy contra el Deportivo Bueno, mañana también tiene el partido. Táchira Ah, bueno. Si sí, es que mañana, jueguen nuevamente. mañana juegan nuevamente los final... ocho equipos sí, claro. se jugará primero y primero segundo y segundo, tercero y tercero cuarto y cuarto. La final lógicamente los dos primeros. A las siete de la noche con nuestra transmisión. Completando a, a las siete o a las siete y treinta? las siete y treinta. Ah ok, a las siete, siete treinta. y treinta. No se sube. Completando así <laughs> cuatro partidos para cada uno de los ocho equipos que están participando en el torneo. La pelota la tiene Deportivo Táchira. Ojo que va arrancando. Se viene con todo. Buena Uy, pelota, buena pase. pelota, buena pelota. Ojo que puede venir el, el segundo disparo abajo. Al arco se metió. Se metió, se metió. Golazo. El Junior. Gol. ¡Deportivo Táchira! ¡Llegó! Exxon Tortolero para en solitario tocar la pelota a un costado del guardameta de Cheneguzio y poner la cuenta dos goles por uno en media hora de partido. Es un golazo, pero el golazo se decanta en primer lugar por el pase. La habilitación entre líneas es exquisita para después dejar totalmente solo a un Edson Tortolero que por supuesto gana en velocidad y después encara, echa en agucia para batirlo totalmente solo. Golazo de Táchira, me parece. Los dos goles han sido por obra por la acción ofensiva de Rafael. Allí ha estado él en ambos tantos, uno desbordando por la derecha y este con excelente visión de juego dejando entonces el pase en el mano a mano para colocar el 2 por 1. Ascanio va tocando. Llega Pérez al piso. Pérez, el árbitro dice que no hay falta. La roba Táchira. Arrancando con todo. Garcés. lo agarraron. Falta y debe haber tarjeta. Sí, señor, va a haber tarjeta. Para Juan Gómez, camisa 23. Aló de la faranela, aló con todo al piso. El jugador Robert Garcés. El principal Vargas. Pita la falta, se vendrá tiro libre a favor del equipo deportivo Táchira. Primera amonestado del compromiso con la número 23 en la selección de Lara, Juan Andrés Gómez. Ahí está, una barrera de dos que va a colocar el portero de la selección de Lara. Hay que estar atento aquí al centro. Coloca bajitos en la barrera. Sí, la pelota va al centro. Nuevamente el Junior al cobro. Arranca Tortolero, viene metiendo el centro balón al segundo palo, marca Lara, rechaza. Había carga, había falta en ofensiva de Táchira. Es lo que pita el árbitro. Se va a cobrar para Lara que está perdiendo dos goles por uno. El, el técnico Manuel Medina. De inmediato. Peligro. La... Llega Táchira, llega Táchira, viene el otro. Se viene el centro. Bajo, bien la marca. Bien la marca. El rechazo a la última línea. Tiro de esquina. Cuarto del partido. Tercero para Táchira. Era Croivel el que marcaba allí abajo la pelota. Y de buena manera, entonces la enviaba al fondo para el tiro de esquina que lleva a ser efectivo el equipo del Táchira. Viene Táchira al cobro, balón arriba, la pelota lleva a rosca, remate al arco, se metió golazo. Gol del Deportivo Táchira llegó para marcar Quintero, ahora tiene goles en los dos arcos. Gol de Quintero. Marca el minuto 33, Táchira tiene tres. la selección del Lara 1 en el Farid Richa de Barquisimeto. Es un peligro, es una marca registrada, el juego aéreo de Jesús Quintero vuelve a ser de las suyas. El central que fuese llamado por Néstor Pekerman y acá marca para el Deportivo Táchira lo que parece ser la amplitud de un marcador que puede ser aún mucho más largo según lo que hemos visto en los últimos minutos del equipo de Payarés. Esto está 3 por 1, lo gana el Deportivo Táchira la tiene Lara. Me refiero a la selección juvenil. Había una falta. Pita el árbitro favorece a la selección juvenil de Lara. Se va a poner en movimiento en 33 minutos. Tres tiene Táchira 1 a la selección de Lara. Vuelve a retomar el primer lugar del eh, grupo 1 y hasta los momentos mañana estará jugando la final del torneo Vivad Energy Drain. A partir de las 7 y 30 minutos de la noche. Sí, de ganar, no hay nada que hacer para los otros equipos. Ya no le llegarán entonces al puntaje que tiene el campeón de Venezuela, el puntaje que llegaría a, a ocho tantos, ¿no? Con esta victoria. A ocho puntos. A, a ocho puntos con esta victoria, el Deportivo Táchira. Claro, recordando que ganó con su primer puntos. partido, sumando dos puntos, porque ganó en penales. Y luego han venido dos victorias consecutivas o vino una victoria y esta sería la segunda y esta sería la segunda, es correcto, pelota larga sector de la izquierda, la pelota va quedando para Uribe que va arrancando, se va dando media vuelta, se desmarca por allí el tortolero para él va la pelota, hace maniobra saca la marca de uno, mete pelota al vacío buena bola, intentaba buscar a Arase, estaba primero en la trayectoria de la pelota el portero Echegucia va saliendo de manotazo en el sector izquierdo va controlando toca para Ascanio, este de primera con el defensa central, Iván Campos por la derecha la juega con su compañero Craibel Álvarez que viene apoyando tiene la bola nuevamente para Craibel. Buscando la salida. El equipo de la selección juvenil de Lara. La tiene Chenagusia. Problemas en la salida. Mala la entrega. Creo que hubo mano, claro, la hubo. Mano del jugador Tortolero. La pitó el árbitro. La bola es para la selección de Lara. Tiene inconvenientes con el juego del pie. El guardameta de la selección de Lara de Chenagucia. En esta tiene la fortuna de que la pelota se estrella contra la mano de Tortolero. Pero es importante corregir y trabajar eso para la selección. Balón, por la derecha la busca Lara. Un saludo para el ex jugador de fútbol profesional Ginfer Suárez. Nos eh, saluda vía WhatsApp, le enviamos la salutación y, y por allí tiene el enlace para ver el partido a través de nuestro canal del streaming. De la Liga Internacional, llevando para todos la Copa Vivat Energy Dream. Mire, otro saludo también para unirme a esa, a esa salutación para Pedro Rodríguez, que también está por acá con nosotros. No es exfutbolista, quizá en el futuro, puede ¿Tampoco ser. Tampoco es el pitcher. No, no, no ni, lo es, pitcher? ni lo va a ser. No, pero. <risa> todavía <risa> le Mira, queda. Ginfer, por cierto, ah, no, pero, pero, pero juega en uno de los prestigiosos equipos. ¿Cómo de... no? paquete Fútbol Club. Ginfer, por cierto, exjugador. Buen defensa, sí, buen no. defensa Jimfer, Y ya empezaba a jugar También por ese Costado, porque eso de ir A atacar hacia los laterales Es de un tiempo para acá, antes no se usaba Mucho ese, ese sistema de juego Sí, sí en, en, esa, en esa época era Roberto Carlos Y no habían más Era el diferente por, por lo que Hacía Roberto Carlos con esa selección de Brasil La pelota la tiene Tortolero Juega Retrocede la pelota, juega para Ramos. La tiene Carlos. Retrocede la pelota. Táchira 3, Selección Juvenil de Lara 1. Balón largo, la va bajando Pablito con el pecho, jugaban por allí en el retroceso para Garcés. Este la deja más atrás para Sánchez. Se va volteando Juan David. Ahora sí, en sector ofensivo la mete sobre el campo contrario, haciendo por allí el contacto, la llegada de Cruz, eh, el jugador eh, número 14, ¿no? Es el que ingresó. Richard Figueroa. Figueroa, correcto. Figueroa entró el partido, recordemos que salió Cruz algo tocado, la pelota por la izquierda, ataca Táchira, último metro del campo, se viene el centro, el toque de rechazo y la pelota nuevamente a la raya final al cobro de tiro, tiro, tiro de esquina. Es el quinto del compromiso, el cuarto para el Deportivo Táchira. Y vuelve a ir a la carga Jesús Quintero, por allí en el chat decían, ya tiene doblete hoy. Sí. Marcó en arco y arco, como decía Manolo en el relato. No, este chat es una bendición. <laughs> Con todos los hinchas del Táchira. ¿En cuántos estamos en este momento? No ¿Lo, ¿lo tiene ahí a la mano? Casi 500 otra vez. Bueno, días que acá se termine de regar la voz y cuando Táchira haga dos más, dicen ellos, llegamos a mil. Perfecto. Ayer decía la afición, ojo que llega. Cuidado por allí. Lara marcando, buscando salida, la pelota al costado. Ayer decían que el partido, en el partido, Táchira iba a ser ocho. Así llevan tres. Llevan, bueno, llevan cuatro. Ah, bueno, verdad. Los dos también <laughs> marcaron. Todos los goles han sido del Táchira. Cobra, sube. El centro aparecía Arase balona en el área, rechaza Lara. Queda la pelota para Pablito. Recibe Camacho, mete el centro. Buena bola. Balón que rechaza a Lara Medias. La pelota queda rebotada. Hace contacto con la Esférica Garcés. De media vuelta la va entregando atrás para Juan David. Mira, llegó un aficionado ahí en el chat del Caracas Football Club. Así, ah, sí, señor. Bueno. Bienvenido también. Balón que va cortando la selección de Lara. Y menos mal ya se cantó el himno Si no también en la última estrofa Llegué enseguida el ejemplo que dio. No. La pelota se pierde La raya final Se va a cobrar de meta para el equipo Larense La selección juvenil de Lara Que busca la salida por derecha Tocan para Álvarez Arranca, toca, juega, pica y enlaza con Gómez se, compró, eh, se enreda Gómez, la roba Tortolero Limpiamente arranca Edson, juega Edson, acomoda para pegarle La pelota arriba, el arco se metió Gol Del Deportivo Táchira, llegó nuevamente con el Tortolero la pelota le, su, le hizo una mala pasada de Chenagusia, pegó arriba, pegó abajo y finalmente se metió. Cuatro Táchira, uno del equipo de la selección de Lara. Más allá de una mala pasada, me parece que es una gran definición de Tortolero que busca la parte más alta. Del arco, lo decíamos al principio de la transmisión, no es muy alto. El arquero Chenagucia se dio cuenta, tortolero y por eso decide colocar el remate lo más elevado posible. Se estrella contra el travesaño y después la pelota se termina colando para hacer el cuarto para Deportivo Táchira. El balón arriba, peligro, balón al segundo palo. No pasa nada, el balón se pierde de la última línea. Ahí saque de meta. Arribamos al minuto 40 del primer tiempo. Táchira 4. La selección... De Lara, uno. Se acercan los de Táchira al monto. Llevan cinco, ¿no? Dijo Daniel Rodríguez. Son ocho. Son ocho. 40 minutos ya de este compromiso que está ganando el Deportivo Táchira, el campeón de Venezuela. Cuidado Otra con vez, este. otra vez, creo que estaba adelantado, no pasa nada. Mete Uribe, Mete Uribe. Desviado a la raya final. Se quedó atrás un poquito el asistente, por eso me parece no, no se percata de Pero la posición de sí adelantada. Desde nuestra óptica estaba bastante adelantado. Y prácticamente estamos muy cerca... Lo que de, pasa es que el asistente se había quedado niño. atrás. Claro, y por eso no la pudo apreciar. El balón lo tiene Táchira. Juega Quintero. Balón atrás. Toca el equipo amarillo y negro. Mala la entrega. Tiene que venir el guardameta Valdés. El balón va abierto, se desborda al costado, se repone para la selección de Lara. No ha habido hasta el momento jelvisada, A ver cómo va el partido en el Estadio Metropolitano entre Lara y Zamora. Cero a cero. Pero entonces él envía notas de voz y yo le digo ah, que ah, es jelvisada bueno. porque nosotros estamos transmitiendo que, que quiere que lo coloquemos. Eh, tiene que escribir. Claro. Bueno, bueno. La pelota en el área, llega Táchira, llega Táchira, aparece la marca, la alcanzaba a rechazar Campos. La pelota en la última línea y nuevo tiro de esquina. Es el sexto del compromiso, el quinto para el Deportivo Táchira. Ha sido un dolor de cabeza las jugadas de pelota parada para la selección de Lara, sobre todo la marca de Quintero. Fíjate que hay hasta dos. Que van a referenciar la marca, precisamente los dos más altos en la selección de Lara. La pelota por la izquierda la tiene Táchira. Ojo, va a venir el centro, balón arriba, hacia sí, el contacto de cabeza. En el pivoteo llegaba Arase, no logró pegarle bien de cabeza la pelota y definitivamente se fue a la última línea. Al saque de meta, entonces dígemele al señor Helvi uh, Jamalo, que mande el, el, el audio, el, el, el resultado pero escrito. Y bueno, recuerden ustedes quienes nos están sintonizando que a segunda hora, 7 de la noche, estaremos con el compromiso entre Metropolitanos y Academia Puerto Cabello, la jornada que cerrará esta, o el partido que cerrará esta jornada número 3. Del de torneo de pretemporada Copa Vivat, organizado por la Liga Internacional. Con este resultado, el Deportivo Táchira está confirmando su clasificación a la gran final el día de mañana, 7 de la noche. Ustedes lo van a disfrutar vía streaming junto a nosotros. 7 y 30. Bueno, el calendario aparece 7, pero eso lo Los partidos lo no modificaron, turnos los modificaron, lo modificaron correcto. para las 7 y 30. Correcto. Tortolero, balón atrás. Pierde la pelota, pierde la pelota, cuidado. Aquí me van a, a mostrar tarjeta clara. Juan bueno, David Sánchez amonestado. Me parece que lo perdona sí, porque claro, el, el duelo era. Lo perdona porque es un partido amistoso. No, y porque el duelo. A ver, tampoco era que ya se lo había llevado en claro, sino que apenas estaba comenzando ah, no. el. No, no. No, no se lo había llevado en claro. Va cerrándolo desde atrás, Juan David. Bueno, pero ya y por venía... eso me parece lo perdona. Claramente, una ocasión normal esto es roja. Claro. Porque sí. corta una jugada sí, manifiesta sí. de gol. Aprovechamos Aprovechamos para saludar a Miguel Octavio Suárez. Precisamente está de cumpleaños. Ya saludábamos a, a su padre Ginfer Suárez. Ahora saludamos a Miguel Octavio que está de cumpleaños. Que siga la celebración. Y por supuesto. Este es un futuro futbolista también del Estado Lara, Miguel Octavio Suárez. Aquí se va a cobrar la falta, el tiro libre. Arrancó, le pegó bien Pérez a la pelota, pero mejor. Lanzándose a la mano derecha, Valdés logró decapitar esa pelota que iba al fondo de la red. Hizo sorprender con carrera corta Keiber Pérez, pero estaba bien atento el guardameta Valdés, quien es hoy el responsable de cubrir la valla. Auri Negra está en el banco de suplentes Varela La pelota la tiene Lara La selección de Lara por la izquierda Toca, juega Moreno Arrancando, haciendo por allí La conexión la dejaba pasar El jugador Vázquez por la derecha va llegando Álvarez, va tocando para Gianluis Luis Hernández Juega Gianluis. Luis Retrocede un poco la pelota buscando allí Con la primera línea de volantes Participa Gómez Abren la derecha, la tocan con Álvarez. Álvarez hace la pared para Hernández nuevamente. Álvarez. Comprometido por allí, Lara. Logran rescatar. Aparece Craibel. Va tirando la pelota larga de profundidad en el sector derecho. Ataca la selección de Lara. Recibe la marca. La pelota se va sobre la raya final. Saque de meta. Tenemos tiempo cumplido. En Barquisimeto estamos esperando la indicación. Parece que se van a añadir dos minutos más, según la indicación que le hacía ahí el cuarto árbitro al principal. La pelota que viene quedando atrás. La entregaba Pablito Camacho. Se enreda Tachir en la salida. ¿Cuánto agregaron? Según la indicación que le hace el principal, son dos minutos más. Sin embargo, no ha mostrado todavía el. Ya están preparando la pizarrita. La pizarra. Ya la están preparando por los dos minutos. Pero ya usted vio la, in la indicación. Y ese será el tiempo que se va a añadir, porque el árbitro es el que indica, el que manda en esa situación. Ahí está, confirmado. Jugamos hasta el 45 más 2. La pelota la tiene el Táchira, viene Chenagucia. Venía el quinto para Táchira, pero llegó bien Chenagucia. Buena la respuesta de Chenagucia. Buen el, el blocaje del guardameta de la selección de Lara ante el eh, hostigamiento que plantaba allí Figueroa. Roba Táchira. Van subiendo, el equipo amarillo y negro, la van a entregando, llega se viene el otro, otra vez Echenaguzia, la logra parar. Bien, otra vez Echenaguzia, dejándoselo todo, achicando bien el espacio, ahora cambió el rival, fue Rafael Arase y vuelve a responder el guardameta de Lara. Al hombre lo están llamando de la Cruz Roja. No, no, no. Pero no, sí, no, sí no, se no. vinieron la Cruz Roja, sí, ahí está la sí, Cruz hay. Roja. La Cruz Roja sí vino, pero no, ahí están, ya yo ya los vi. Aquí la pelota por la izquierda, muy amigo Andrés González de la gente de la Cruz Roja. Bueno, yo también, pero él es, uf, más cercano. Fanaticazo. La caramba. La pelota la tiene Lara. Jugamos el tiempo de reposición, los dos minutos que agregó el principal del partido, Argenis Varela o Vargas, quiero decir, cuando en este momento Vargas. Hace sonar el silbato, indicando que ter terminó el primer tiempo, finaliza los primeros 45 minutos en este partido correspondiente a la tercera jornada de la Copa Vivat Energy Dream. Presentado por la Liga Internacional, mi pasión es el fútbol, mi futuro es Vinotinto, Manager Logistia Sport, asesoría para organización de eventos deportivos, Viva de Energy Drink, bebida energética oficial del certamen, pinta todo, pinta más, y los amigos de Baritos Chips, 80 años de tradición. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa, en breve estaremos con ustedes con el segundo tiempo. En el partido entre Deportivo Táchira 4, la selección juvenil de Lara 1 en el Farid Richa. you mm -hmm. Amigos, estamos de vuelta en el estadio Farid Richa de Barquisimeto. Se vienen los segundos 45 minutos. Deportivo Táchira Deportivo tiene cuatro. La selección juvenil de Lara tiene uno. En este momento, el principal nos dice que Táchira y la selección juvenil de Lara ya están jugando jornada tres de la Copa Vivat, torneo de pretemporada organizado por la Liga Internacional. Y usted lo disfruta con la narración del monumental Manolo Durán. Los comentarios de Andrés González Vilches y Daniel Rodríguez rueda la pelota en el Farid Richa. Está ganando cómodamente Táchira. Cuatro goles por uno. Novedades, Daniel. En el Estadio Metropolitano de Caudare, gol de Rojas. Rubén, 1 a 0 gana el Deportivo Lara al término del primer tiempo. Es decir, el Deportivo Lara entonces está empatando. Aprieta para ir a la final. Empatando en puntos al Zamora. Con esta victoria que tiene hasta los momentos. Pero estaría dominando por veraje. Sí, claro. Según la tabla. Que... Claro, porque ayer Lara ganó 3 a 0. Un saludo, claro. Un saludo, un saludo al anunciador interno en el estadio Ferry Richard en esta Copa Viva ya vamos o sea, a estar todo repasando todo el mundo sabe quién es el anunciador interno del Ferry Richard Mira, ya vamos no vamos a estar repasando cuáles son los cambios pero porque usted a no evitar? quiere saludar a este señor pero si lo saludé bien temprano dije que el árbitro era oriundo de su misma localidad sí sí de hecho al principal le enviaron saludos en el chat eh, sus familiares muy atentos a este a esta transmisión decían sentirse orgullosos de su labor ah yo le iba a decir hay que tener cuidado con los saludos a los árbitros ¿Eso no, no, eran eh, sus familiares. Eh. <laughs> hay que tener mucho cuidado con eso. Y en los chat, mucho más. No, no, no eran sus familiares. Sí. 600 llegaron a un pico. Ah, muy bien. A, a un pico Vamos, llegó a, a 600. Dijeron que iban a llegar a 800. Así es. Pero bueno, si todavía ha no terminado el juego. Los fanáticos del Táchira que dijeron que iban a llegar a 800 y no pueden llegar a 800. Y dijeron que iban a hacer 8, 8. goles y llevan 5. Ajá, Correcto. Llevan 4. O llevan cinco. El, el de Lara ah, el también lo anotó Balón oh, 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 oh. <laughs> por la izquierda. Ataca. La marca de Lara bien. Buscando allí. Hay falta. Infracción. Dice el árbitro central del compromiso. Favorece al equipo de la selección juvenil. Del estado Lara, señoras y señores. Se mueve la pelota. En el sector izquierdo. Vamos a ver qué trae este, esta conclusión del de grupo A, del grupo 1 de este torneo Vivat Energy Dream. La pelota viene quedando en salida para Lara. Buena pelota por el sector derecho, ojo que va subiendo. El jugador Hernández, la pelota, la raya final se acabó la cancha, amigo nuestro. Estamos ya pasando lista de todas las variantes que se produjeron para comunicarles en la selección de Lara. Algunos de los que ingresaron son Jan Luis Hernández con el dorsal 7, 19 para Jesús Yepes, con el 10 ingresó Manuel Moreno, 11 para Jonaiker Martínez en el 8, o con el dorsal 8 ingresó Moisés Vargas. También vamos a contarles en instantes los cambios en Deportivo Táchira. Ya podemos ver por allí a Mauricio la pelota la tiene Táchira. Trata de salir sobre el sector derecho. Balón que se va sobre la raya de costado. Mañana se jugará la final sobre las 7 y 30 minutos de la noche en este escenario deportivo. Cuando hay pelota al vacío, ataca Lara, peligro y posición adelantada. Hace rato está la bandera arriba. Ya lo vio el árbitro hoy. Hace sonar el silbato. Indicando que hay falta. Había fuera de juego, repetimos mañana a 7 y 30 de la noche, el líder del grupo A, en este caso Táchira, de manera transitoria contra el líder del grupo B, que hasta el momento es el equipo del Deportivo Lara. Ya vamos a estar confirmando los cambios, también en Táchira ingresó con el Dorsal 5, quien precisamente la tenía Jean Madera, y también ingresó Jean-Fran Gutiérrez, ex Trujillanos, que ahora viste la camiseta de Táchira. La pelota larga. Marca Táchira. Balón en la derecha. Buscan la salida. El balón se desborda. Se pierde al costado. Hay servicio de banda. Jugamos ya el minuto 5. Segundo tiempo. Balón al centro del campo. La selección juvenil de Lara en el transporte de la pelota. La cosa inició como estuvo el primer cuarto de hora del primer tiempo. Andrés con el equipo de la selección de Lara tratando. De hacer mejor las cosas cuando aquí viene un centro, balón al área, el cabezazo, que se va desviado, no pasa nada. Se retiró de la cancha por lo que podemos ver hasta acá, Jesús Quintero de buen compromiso, más allá de, del gol en propia puerta, marcó también para su equipo, para el Deportivo Táchira, me parece que sigue siendo muy, pero muy positivo y regular lo de Jesús Quintero. Y que de paso ha marcado hoy en los dos arcos. Y que marcó en los dos arcos. La pelota la tiene Táchira. Intenta la ofensiva y mano, no pasa nada. Nos evoca aquella actuación de eh, Manzano, ¿no? En Copa Libertadores. Claro, hizo claro, gol, autogol, después lo expulsaron. Ah, no, antes una asistencia. De todo, hizo aquel, aquel partido. Aquel partido. Claro que está próximo también a jugar compromisos de Copa Libertadores, en este caso fase previa. Enfrentándose a Bolívar el próximo 9 de febrero en el estadio Agustín Tobar, la Carolina. La ida será en Barinas, la vuelta será en territorio boliviano, en lo que será la apertura de los equipos venezolanos en la Copa Libertadores. Evidentemente, ya lo decía Andrés, en fase previa de Copa Libertadores de América. Repasamos otro de los cambios que hay en el conjunto de. Deportivo Táchira, Jan Gutiérrez, Jan Madera, Maurice Cova, Nelson Hernández y David Tegues, Partes de los que han ingresado en el conjunto Aurinegro. Sí señora, aquí la pelota se pierde con ese disparo a la última línea. Hay saque de meta que corresponde al equipo. Del Deportivo Táchira, cuéntame Daniel. Aprovechamos que juega la selección juvenil del Estado Lara también para informar que el Fuego Patrio ya llegó a nuestra entidad, viene desde Carabobo, desde allá salió con Claudimar Garcés. Ah, bueno. Salió el Fuego Patrio y bueno, que va a recorrer toda Venezuela para entonces el día de la inauguración ya tener ese fuego que encienda la llama de los Juegos Deportivos Nacionales. Ya lo voy a escribir Saludar a Claudimar Que se acerque al, al Fari No, no, no está aquí no, Salió de Carabobo Con el Fuego Patrio Ella no vino hasta aquí Ah, ok No se alegre Ok, listo No Ella se emocione hizo la entrega. Ella hizo la entrega No se emocione No, pero especifique, ¿no? Ah, bueno Vienen más cambios en Lara Ya se los vamos a contar Sí, señor Se viene una arsenal Por parte del equipo larense 4 a 1 gana Táchira La pelota viene quedando atrás Ojo que la va tocando desde el sector uh, izquierdo. Intentaba llegar sobre la pelota Táchira. Ojo, se viene al ataque. Llegan al último cuarto de cancha. Pelota en el área. Puede venir el otro. Oh, disparo de media vuelta. Llegaba para pegarle a la pelota Eder Farías. Bien llega Lara quedándose con la pelota. Y lo adelantaba Manolo en el relato. Eder Farías es otro de los ingresados en el Deportivo Táchira, sumándose también a Juan Colina y a Richard Figueroa, que había ingresado en el primer tiempo. La pelota se va al costado, se va desbordando la lateral. Entonces va ganando Deportivo Lara en el Metropolitano. Parcialmente, victoria para Lara, gol de Rubén el Morocho Rojas. El gol del Morocho. Repito, transitoriamente el partido de la final mañana sería Deportivo Táchira, Deportivo Lara. Lara debe esperar el resultado de Monagas para confirmar entonces su asistencia de mantenerse este resultado. Claro. Monagas debería ganar por amplio margen de goles por para poder amplio margen. en este momento Lara está por encima en la tabla de posiciones de el conjunto de Monagas, ya que Lara tiene tres puntos, pero más dos, mientras que Monagas tiene tres puntos y cero. Más dos y, y cero. el de hoy más tres. Y el de hoy sería más tres, correcto. Okay. Superando con esto. O sea, el... Monagas tendría que ganar por cuatro. Correcto, Monagas tendría que ganar por cuatro. A portuguesa. A portuguesa. La pelota la tiene Lara. Tratan de buscar el, el desborde. Vino primero la marca. Cierra bien. El equipo tachirense metía por allí Gianfran Gutiérrez. El rechazo, la pelota la tiene Lara, manejando la esférica. A ver, se viene el equipo larense. Desde el fondo tocan la pelota. Se juega ya el minuto 10 de este segundo tiempo. Táchira manda cómodamente en el marcador. Aquí se viene un rechazo. La tocaba el jugador Hernández. La pelota queda en el medio. Qué buena pelota Como, de Coba. Qué buena pelota por la izquierda viene el otro. Le pegaba Figueroa. Reacciona bien el portero. Qué buena la pelota de Mauricio Coba buscando en profundidad el espacio para Figueroa. Después se encuentra con la buena respuesta del nuevo guardameta que tiene la selección de Lara. Aquí la pelota por la izquierda la tiene, la busca Juancho. Juan Colina que tiene la banda de capitán ahora, ¿no? Se vienen los cambios en el conjunto del Deportivo Táchira. Va a ingresar con la número 4 José Colmenares. Con la número 16 Dani Pérez. Con la número 13 ingresará Harrison Suárez. Con el dorsal número 15. A ver, no aparece en plantilla. Vamos con el dorsal número 18. Son Estará ingresando cambios. Robert Mendoza. Con el dorsal 15 ingresa Aaron Jiménez. Así que ahí están los cinco cambios Por allá está atendido De parte del equipo de Lara Cruybel. Sí señor, el jugador sí. Filipo Craibel Está atendido y comienzan los cambios Allá van los muchachos de la Cruz Roja Con la camilla Posiblemente sea Craibel uno de los sustituidos Tiene ya el desgaste de la primera parte Ya acarrea además 11 minutos Del tiempo complementario Y de paso está tocado Y de paso está tocado Es Gracias. la Copa Vivat Energy Drink presentado por la Liga Internacional Mi pasión es el fútbol, mi futuro es vino tinto. Manager Logistia Sport Asesoría para organización de eventos deportivos. Vivat Energy Drink, bebida energética oficial del certamen. Pinta bien, pinta todo, pinta más. Baritos Chips, 80 años de tradición, repitiendo y reiterando que mañana arranca el torneo regular de la Liga Internacional, temporada 2022, Copa Divina Pastora. Se estará jugando en las canchas del Colegio Ría Claro y en el campo de fútbol del Country Club. Muy bien. Aprovechamos nosotros de saludar a las más de 700 personas que a esta hora se conectan con nosotros vía streaming. La pelota. En la izquierda llega Deportivo Táchira. Puede venir el otro balón en el área. Viene el otro remate a Vasco, Se pierde la bola. Sobre la raya final se salva la selección de Lara. Parecía Ramírez para pegarle esa pelota. Se fue desviado. Bueno, la intención finalmente me parece que era Benítez el que iba a sacar el remate. Te cuento que Croybel se puso de pie y ya está nuevamente Regreso, en la cancha. Regresó Como si nada. Como si nada. Allá va por a ocupar su posición en 13 minutos. Balón arriba, frentea por allí el rechazo. El equipo deportivo Táchira por intermedio de Gutiérrez. La pelota se desborda. Ya se mueve la eférica. Aparece por allí el jugador de Táchira. Tocaban la pelota. Ojo, se viene atrás el balón. Viene apareciendo Valdés. Sin problema. Va tocando. Busca salida. Toca, juega y lleva. Aparece Coba en el medio, tocando la pelota del equipo amarillo y negro. Bueno, el desahogo. Ah, pero mala la entrega. Era buena la intención de abrir campo. La entrega fue deficiente a un jugador del equipo rival. Se viene la selección de Lara que va a la carga. A ver, sube por el carril del centro el jugador Vargas. La van tocando, viene el ensayo, remate al arco, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Gol, gol de la selección juvenil de Lara, golazo. Soberbio, zapatazo arriba Se estrelló en el travesaño Y al fondo de las redes Camisa 11, Yonaiker Martínez Llegó para vacunar y poner el partido 4 por 2 En el minuto 60 del encuentro Qué buena la definición de Yonaiker Martínez Parecía ser la única zona Donde esa pelota podía ingresar Allí la colocó El dorsal 11 de golazo. la selección De Lara, qué golazo nos acaba de regalar La hay que ponerle, ¿qué? Un bigote, porque un bi es un señor golazo bueno, la pelota viene quedando atrás. ¡Qué golazo! Me imagino que todos los eh, las personas que nos están acompañando en el chat y viendo el partido, evidentemente deben dar crédito de este gol del jugador Martínez. Se refiere a las casi 800 personas que están con nosotros esta hora. Ya hoy. vamos a llegar a 800. Balón a la izquierda. La pelota la tiene el equipo deportivo Táchira. Que va subiendo, va tocando. Ojo, se vienen al fondo, va a venir el centro. Problemas en la salida para el portero. Se quedó dudoso, ¿no? Supo si salir, si quedarse. Y eso le enredó las cosas. Coba tocó por la izquierda. Se viene Táchira. Otra vez Cova. Recibe la pelota, levanta la cara. La mete de profundidad. Uno, dos piques. Y finalmente el portero. No, no le alcanzó a tocar. Se fue al saque de meta. Se repone para el equipo de la selección de Lara. Y mire, precisamente aquellos fanáticos de Táchira reconocen el gol y dicen: Bueno, que aprovechen y se lo traigan de una vez a Táchira. <laughs> ¡Qué golazo! Sí, ¿Cuándo a su ficha? No, realmente fue un golazo. Sí, señor. Hay saque de meta. Arranca la selección de Lara. Balón arriba. Va rechazando por allá. De cabeza el equipo deportivo Táchira el que venía llegando a la Restrepo. Marca Lara. Se prepara ¿Qué? para ingresar en la selección de Lara Luis Albert Hidalgo. Aquí viene rechazando el portero. El balón arriba. Otra vez llega Táchira. Ojo que viene apareciendo el jugador Restrepo. Cambia por la derecha. Y falta. Hay falta de infracción. Es para Táchira la infracción. Sí, sí. Es para Táchira. Que va a cobrar, se va a venir a balón parado, por allá va Coba. Primero la variante, ahora sí se va de la cancha Filipo Croibel. Va a ingresar con la número 2, Luis Albert Hidalgo. Coba se adueñó de la pelota. Por supuesto. Difícil que se la saque a alguien de los que están en cancha. A ver, Maurice. Va a cobrar 13 en la barrera del equipo Larense. La selección juvenil de Lara que se ubica esa barrera tiene más de 9 15. A ver, se va a cobrar. Sí, tiene tiene eh, por lo menos 10. Autoriza el árbitro. Arranca coba balón arriba. ¡Cabezazo que se pierde! A la última línea no pasa nada. Insisto con el comentario que hacía más temprano, qué mal la pasa la selección de Lara con la pelota parada. Les ha costado ganar los duelos aéreos, pero es que más allá de ganar los duelos aéreos, deja muchos espacios. Y fíjate cómo en esta ocasión el remate es con tranquilidad, aparece totalmente solo para rematar y la pelota se marcha desviada. Sí, pero, y también el tamaño. Pero no es incomodado por la marca. Pero no, el tamaño a mí me parece válido como argumento, entendiendo que vaya a la disputa. Pero si no hay disputa, es decir, si el jugador siempre aparece solo, ahí entonces la falla es en el marcaje y en la lectura del. ¿Del centro? Sí, sí. Pero pasa trabajo Lara, la selección de Lara por vía aérea. Y con los balones parados también. Ojo, se va a venir una pelota desde el sector de la izquierda, otro tiro libre que favorece al equipo deportivo Táchira, nuevamente Coba que acomoda la pelota van a arrancar a pegarle a la esférica, al árbitro le dice que un poco más atrás. Ahora sí la acomoda Cova. La pelota va a ir al corazón del área a buscar destino de cabeza de alguno de los muchachos que se encuentran allí en el área 4 5 en total arranca coba mete el centro, balón arriba al arco. Se metió golazo. ¡Gol! Deportivo Táchira le pegaba coba balón en el área y hubo un ligero contacto para meter la pelota y poner así el eh, quinto gol del partido. Quinto gol del partido llegó para tocar la pelota ligeramente el jugador David Tegués. Sí, señor, buen gol, vuelve a ganar el conjunto de Táchira por vías aéreas, vuelve a costarle. La sí, pelota parada, un gol sí, a la selección de selección de Le pasa una y otra bueno, y otra me vez. Me parece que este es el tercero de los goles que cae por esa cuenta en este partido. Sí. Y me parece, ojo, que ataca Táchira otra vez, arranca con todo, va el equipo amarillo y negro a la ofensiva. Llega Juancho, la tiene Colina, por la izquierda viene acompañando Madera. Toca la pelota, retrocede un poco allí para buscar a Figueroa. Figueroa más atrás, hace contacto para Jan Gutiérrez. Este sobre un costado, va enlazando y tocando para Restrepo, atrás para el guardameta. Se prepara a cambio en el Deportivo Táchira, está listo para ingresar el extremo juvenil Carlos Paraco del Deportivo Táchira. Sí, señor, va a entrar Paraco al partido. Sector derecho, sistema defensivo de Táchira que maneja. Vean hasta dónde va Cova a iniciar la jugada a. Comenzar a orquestar el ataque. Tocan con Gutiérrez. La pared nuevamente. Llega Gutiérrez. Trata de salir el guardameta. Tocando la pelota. Valdés abrió por la derecha. Se viene el equipo amarillo y negro. Ahora sí, llegamos a los 800 y Qué las bien. personas en el chat dicen: ahí están sus 800. Ahí están sus. Gracias, gracias, gracias. A toda la gente. Y preguntan: afección. ¿dónde está Daniel Rodríguez? Ahí viene. Me están preguntando por usted en el chat. Llegamos a los 800 que usted te día. No sé que el boli me quitó la silla. Ah, ah bueno. caramba. Llegamos a los 800 que usted quería. Gracias a toda la eh, audiencia que tenemos en este momento. Todos pendientes. De los 800, por lo menos 780 son de Táchira. Pendiente la gente en todos los rincones de Venezuela y seguramente mucho fuera. De las fronteras Siguiendo al equipo amarillo y negro Cuando se viene el centro El rechazo Y ojo que van cinco Ellos prometieron ocho Prometieron ochocientos y ocho Así ah, señor Y todavía queda juego Y todavía queda Ahora juego Ahora sí se va a venir a la cancha Carlos Paraco Transita el minuto veintidós Extremo derecho de dieciocho años Formado en las filas del Deportivo Táchira Sí señor Es el próximo cambio Y se retira Richard Figueroa se Que había ingresado Figueroa. en la primera parte Se va Figueroa del partido hay lateral para Táchira. La van moviendo. Se la dan a Coba. Allá viene Coba. Mete el centro balón. El segundo palo. Pelota larga. Pelota larga. Ojo que va llegando en su primera intervención el jugador. Parácono. Se le fue larga. Se le fue larga la pelota sobre la raya final. Hay cobro de meta que favorece a la selección juvenil de Lara. Recuerden nuestras redes sociales. Arroba Liga Internacional en el Instagram. Arroba Liga Inter en Twitter. Y por supuesto disfrutamos de Baritos Chips. 80 años de tradición. 67 minutos de este compromiso que está ganando parcialmente el conjunto Deportivo Táchira, 5 goles por 2, inscribe de esta forma su nombre en la final el día de mañana, esa disputa a partir de las 7.30 de la noche, buscando también un rival que hasta ahora es el Deportivo Lara. Estaba confirmando a ver si era verdad que habían podido llegar a los 800. Ah, o sea que ustedes nosotros nos vio la nariz larga. No no a usted no pero me, en el canal viendo las reproducciones a ver si podían llegar a los 800. Y es cierto o no es cierto. Sí. Ah, ahí empujandito pero sí pero lleg llegaron llegó, a se los se 800 era. los fanáticos del Táchira si sí pudieron llegar. Que lo dijeron Ay, en los comentarios ahí están sus 800. No y, cuando, ah, y cuando el, 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 usted vio el gol de Lara. Golazo de una vez pidieron que, que lo lleven para Táchira. No puede ser. Sí, se lo lleven de una vez. Claro, es que eso no se puede perder ese talento. No puede ser. <laughs> Usted sabe cómo son. ¿Para qué los invitó si sabe cómo son? ¿no? Los grandes hinchas del fútbol nacional, la gente de San Cristóbal, la gente de Táchira. Balón por la izquierda. Hay una falta que pita el principal del compromiso en el día de hoy, y Vargas. Esta vez favorece a la selección juvenil de Lara que tratará de venir al descuento. Ya en 69 minutos en tránsito. Ojo que está detrás de la pelota el jugador Moreno. Bueno, ya vimos que Lara en cuanto a defensa no le va bien con la pelota parada. Vamos a ver si a la hora de ir al ataque puede que le vaya mejor. Detrás de la pelota está Jesús Yepes, un jugador que arrancó su formación en la Academia Marquisimeto. Después pasó por Deportivo Lara donde actualmente se mantiene. Y pues ahora representa los colores de la selección de Lara. A ver, se va a venir, autoriza Vargas. Sonó el silbato, arranca la pelota a la barrera. No pasa nada. Se va desviada. El balón se pierde sobre la raya de costado. Se repone a favor de la selección roja y blanca de Lara. 69 minutos, acá restan 20. Recuerden que a segunda hora tendremos el compromiso Metropolitanos frente a la Academia Puerto Cabello. Eso será a las 7 de la noche en este mismo canal, el canal de la Liga Internacional. Ahora se viene el tiro de esquina, es el séptimo del partido, es el segundo que va a levantar la selección AFEL, la selección de Lara. Cobró en la... corto. Sí, cobró en corto, José va a venir un centro, Marca Tachi, le intenta el rechazo. Busca de alguna manera Lara de atacar, sin embargo se desdobla el equipo amarillo y negro en defensiva y ahora en ofensiva va Benítez en solitario. Larga franja del terreno para Benítez, el cambio sobre la izquierda. Trata de llegar sobre la pelota el jugador Tegués. Balón cruzado. La tiene Táchira. Van al fondo, marca Lara quitando la pelota en un partido que comenzó parejito, en el que le puso mucho ímpetu el equipo larense, pero poco a poco la balanza se fue inclinando, la cancha se fue inclinando a favor del equipo amarillo y negro. Y más allá de eso, la vasta experiencia de Táchira supo aprovechar los errores de marcaje y los errores defensivos de la selección. La pelota queda atrás, la tiene Táchira, Gutiérrez va dejando para el portero Valdés. Que va a arrancar de pierna izquierda, mete largo, sector izquierdo, en ofensiva, llega Colina. Este la va soltando, va jugando para madera, nuevamente para colina. Buena pelota por el riel, la abre sobre la izquierda, el balón de profundidad. Ojo que llega para mete el centro, viene el otro, la retroceden para Juancho quiso pegarle de primera, la acomodó y ahora le pegó, pero por la raya final encima del travesaño, ahí saca de meta. Se viene ahora sí el tiempo de hidratación correspondiente cada 25 minutos. Se prepara también otro cambio en la selección. Del estado Lara va a ingresar con el dorsal número 21, Eliseo Vázquez. Este es. estas son las tareas que tienen que cumplir los oncenas en estos juegos de preparación, esas jugadas, para que ya en el momento de los torneos, bueno, se conozcan y puedan hacer las jugadas casi que a, a pedir de boca. Y como la soltó de Juan De forma automática. De forma claro. automática, correcto. Y para esto. Bueno, son estos compromisos preparatorios que estamos llevando acá en Barquisimeto, específicamente en el estadio Farig Richa, para que las oncenas puedan entonces realizar su juego de pretemporada. Ojalá que este tipo de torneo, como la Copa Vivat, pueda trascender, pueda Correcto. Eh, irse estableciendo. Y así perdurar. Y perdurar para que año tras año podamos tener. Un buen nivel, podamos tener el calibre para los equipos que vienen a hacer competencia. Y lógicamente, mientras más jerarquía muestra el certamen, mayores y mayor cantidad de invitados vendrán. Ojo, le hace bien a los equipos para el fútbol venezolano y le hace bien hasta para los que van a participar en las copas internacionales, caso, por ejemplo, el Deportivo Lara y no solamente el deportivo sino cada uno de los que van a, a competencias sí, internacionales cada uno de los que van a disputar competencias internacionales eso es importante porque recordemos que la temporada del fútbol nacional arranca el 24 de febrero pero y antes, ya para ese entonces los equipos venezolanos habrán participado correcto correcto y si no tienen estos tipos de compromisos no, más difícil no, se les hace supuesto. todavía y ni se diga la selección juvenil del estado Lara y para un equipo como Táchira, este tipo de ciclos también son importantes entendiendo la cantidad de fichajes que realizaron. También es una oportunidad para que los jugadores que vienen llegando puedan ganarse un sitio con el profe Payarés. Así es que muy apto, muy necesario este tipo de certámenes, este tipo de torneos amistosos que calibran, que aceitan las maquinarias para... La venidera campaña y para la venidera participación de los equipos venezolanos en torneos internacionales. Mire, aquí, Estamos cuéntame. Aquí Hay un usuario que se dio a la tarea de contabilizar, nos dice, son 798 fanáticos de Táchira, un fanático de Caracas y uno de la selección del Lara que están pendientes de la transmisión. Ah, bueno, ¿y cómo van con la interacción con el ah, con el amigo de Caracas? Muy Ah, bueno, ahí lo llevan. Ahí lo llevan. Le han hecho unas cuantas preguntas, no las podemos decir acá a la gente. Otra cosa, anoche usted la pegó, ganó Magallanes. Yo se lo dije. Ganó Magallanes. Daniel y yo dijimos que ganaba Caribe. Y, y escribía Luis Alonso Paz que habían entonces quedado campeones la, los equipos. En esta temporada. Sí. En esta temporada, con los mayor fanática y más Venezuela. tradicionales, correcto. Magallanes y Tachi Así mismo. Sí, es. es verdad, correcto. Mire que se va a molestar el fanático de Caracas. No, pero es que es la verdad. Ah, bueno. Lo digo, ¿no? Irrefutable. Ah, que Caracas que Caraca haya ganado más torneos en, los dos, en las dos disciplinas también es cierto. Pero este año ganó Magallanes y ganó Táchira. Los más tradicionales. Martínez, sí. Martínez, el autor del golazo. Aquí marcó Táchira, pero con falta sobre Martínez. Dice el árbitro que hay infracción, que hay falta a favor de la selección de Lara. Vi a varios colegas de. De San Cristóbal, sus estados celebrando la victoria de Magallanes. Como por ejemplo, Carlos Luis Chacón celebró la victoria de Magallanes. Sí, señor. La dama del fútbol celebró la victoria. ¡Ojo! ¡Le pegó! Valdés, viene el otro, remate abajo al arco, se metió! No vale, no vale, no vale. Posición no vale. adelantada. Posición adelantada. Pero le volvió a pegar Martínez. Buena pierna Martínez para pegarle la bola. De media y larga distancia. No valió el gol, pero todo nació luego del zapatazo que diera Martínez y el rebote que diera el portero Valdés. Estaba en posición adelantada una vez que salía el remate, no una vez que siguió el rechazo el guardameta. Entonces Dayana, la dama del fútbol, celebró anoche. Le vi los estados, le vi la cuenta en Twitter y estaba celebrando, al igual que don Carlos Luis Chacón y algunos otros de los eh, comunicadores del fútbol en San Cristóbal. Y sabe quién del fútbol también estaba celebrando. Ajá. Joseph Martínez. Ah, también. Sí. en la, con ¿El que, en la el vio... concentración ah, medita, por ahí, por ahí, por ahí, ahí vi mismo, un video y Soteldo estaba como que. Ajá, sí, estaba como, como, bravo, como sí, sí. O le va al Caracas o le va <laughs> al Cardenales <laughs> Yo también pensé lo mismo. Yo pensé lo mismo. Sí, sí, sí. Pero estaba. O no entiende nada de eso. Estaba como <laughs> no va <no>? a entender. <laughs> Tenía cara de ternero huérfano. A ver, se va a cobrar. Ojo con este importante para Mauricio Cova se acerca también Colina pero ya se, se está retirando el quien tiene el, el brazalete. De Cinco en la barrera autoriza el árbitro arranca Cova le va a pegar al arco viene el portero logró controlar. Bueno la respuesta del guardameta Samir el guardameta que ingresó recientemente en el Deportivo Lara buscó esquinar el remate Mauricio Cova pero estaba atento el guardameta. De la selección de Lara. 77 minutos, 5 tiene el Deportivo Táchira, 2 tiene la selección juvenil del estado Lara. Ahí está Juan Chocolina. Llega Táchira, viene el otro remate al arco. Se metió golazo. Gol. Del Deportivo Táchira Paraco. Paraco vacunó de pierna derecha a la altura del minuto 77. Táchira tiene 6. Dos tiene la selección juvenil de Lara. Apenas faltan dos para llegar a la meta. Lo decíamos en su ingreso: 18 años, extremo por la derecha. Carlos Paraco, quien acaba de marcar entonces el sexto gol para Deportivo Táchira. 6 por 2 está este compromiso sobre los 78 minutos. La pelota por la izquierda la tiene Lara. Llega Martínez, mete la pierna, el rechazo de Ramírez, ahí lateral cobró Martínez para Lara, llegó la marca, mete la pierna, restrepo, el balón se va nuevamente sobre la raya de lateral, se cobra amigos nuestros, el saque de banda para Lara, ahí gol en el Estadio Metropolitano, e empata las acciones Jonathan España, ah bueno ley del ex, así, ah, ley del ex de Jonathan España, uno. Tiene el deportivo Lara. Entonces uno ahora tiene el Zamora. Finalista sería Zamora. Ahora no, bueno, espera, No, si sí, finalista, no, Zamora, sí, Zamora. finalista Zamora. Zamora. con siete puntos llegaría a la final con Táchira. Imposible que alcance Monagas. ¿En qué minuto fue el gol? A no lo a una gelvisada. Una Visado, por supuesto. Pasar, <laughs> la pelota la tiene Táchira. Coba. tocando la Férica. Llega el equipo amarillo y negro, el taco, nuevamente Coba, retrocede, limpia el camino, era lo que había que hacer, llega Gutiérrez, Bayanz, deja en el medio, marca Lara, quitando la pelota, ojo se va a venir, vino la marca, atrás del equipo tachirense, ojo que va cortando, la daba el jugador Restrepo para el portero, Valdés la mete ya en el despeje, aunque marca Lara. Va quitando la pelota, seis Táchira, dos Lara. Hay una falta, pita el árbitro, pita el árbitro a favor de la selección juvenil de Lara. De una vez la pone a rodar, cuatro atacan, se reordena la línea defensiva de Táchira. Aquí la pelota se va desviada, se pierde la última línea, no hay problema. Y empieza también a pasar factura tanto el clima como el desgaste que tiene la selección de Lara. Ya vemos algunos futbolistas como empiezan a tomarse las piernas. Ya lógicamente el desgaste es importante en este momento. La pelota la tiene Jen Gutiérrez atrás, maneja para Restrepo. Valdés maneja, abre por la izquierda buscando la salida. Ojo que viene Táchira, saliendo poco a poco madera. En el medio, maneja la Esférica, la va soltando para Yan Ramírez, el jugador uh, Jason Ramírez. Pelota ya en territorio contrario. Recula Táchira, la dejan en el, el, el círculo central. Jugaba Juancho, pelota larga, intentaban buscar por allí. rechaza la pelota al equipo tachirense. Llega Colina, la lucha atrás. Juega para Gutiérrez, Gutiérrez toca, hace buena conexión. La va dando para Madera, otra vez para Gutiérrez. Gutiérrez que juega en el medio para Coba. Es el eh, jugador que conduce los hilos en el medio, de campo, eh, medio campo tachirense. Va a Coba, sube, la entrega a tres dedos, Marjalara. Les eh, comento muchachos Manolo y Daniel que va llegando el momento de descubrir quién será el jugador Vivat de esta tarde. Voy a colocar los míos sobre la mesa de una vez. Mis Sale del primer tiempo. Perdón. Sale del primer Para tiempo. mí es del primer tiempo. En Táchira me gustó Tortolero y Arace. Correcto. Son los dos que me gustaron. Correcto, Y igual. en la selección del Lara del segundo tiempo, jonaiker Martínez, golazo Martínez. Claro. Me quedo con, con Tortolero y me quedo con Martínez, evidentemente. Entonces ya es un dos, ya... Usted solamente le queda decir sí. Correcto, no tiene alternativa. Ya. No entiendo. Ah, ya, bueno. ya, tiene, ya tiene dos votos, no tiene alternativa. O sea, tú puedes votar por un pocho, top pocho? Claro. Ajá. Tú puedes votar por, por chacalado Ajá. ¿Y quién va a ser? Tortoneo y Martínez, ¿verdad? claro. Lateral, a ver, una falta, mejor dicho, una falta que va a cobrar el equipo Tachirense, Balón que viene quedando atrás, la dan para el guardameta Valdés. Por la derecha buscando salida, tocando la pelota llega Restrepo, la tiene Táchira, se viene Hernández, marcaron a Nelson, el balón se fue sobre el costado, otro lateral para Táchira. 82 minutos ya de este compromiso. Faltan dos para la meta que dijeron los fanáticos de Táchira, que esto terminaba con marcador de 8 para el conjunto tachirense, pero que ya parece de alguna manera bajarle el pie al acelerador. En el, en, en el Metropolitano se está jugando el minuto 70. Todavía queda tiempo. La pelota arriba, peligro, viene el otro en el área, remate no, vale, no, abajo. No, 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 no. Anulado. Posición adelantada, levantó la línea el asistente 2, Jesús Lucena. Y dijo que había fuera de juego. Minuto 70. Entonces se está jugando en el estadio metropolitano de Caudare. Con el gol de Jonathan España. Está el Zamora clasificando para jugar entonces ese compromiso final. Sí, señor. Contra el Deportivo Táchira. Contra el equipo táchirense. Sería mañana a las 7:30. Táchira-Zamora. Táchira-Zamora. La pelota la tiene Táchira. Ojo que vienen arrancando, falta sobre Jason Ramírez, falta sobre Ramírez, pitó el árbitro Vargas, ya la va a mover Juan Colina por parte del equipo tachirense, el campeón actual del fútbol venezolano, ya van buscando la salida en el sector diestro para Restrepo, hasta para Coba, Coba que la maneja, el cambio de derecha a izquierda. La baja de cabeza por allí, el jugador Jason Ramírez. La tiene Táchira, llega Ramírez, le pegó abajo al arco, la soltó el portero, tiro de esquina. Para el Deportivo Táchira es el sexto tiro de esquina para el equipo de Táchira, mientras que Lara, uno solo, son siete tiros de esquina en el compromiso. Se va a cobrar la mueve Táchira. Peligro, balón en el área, lleva Koba, llega Coba, llega Coba, mete el centro, el rechazo a medias, la pelota en el área, remate al arco, la alcanza a rechazar otra vez, el portero, otro tiro de esquina. Han tenido trabajo allí en el arco de la selección del estado Lara, otro tiro de esquina, es el séptimo entonces para el Deportivo Táchira, ya lo cobra. Sí, señor, se cobra y se pierde la última línea. Entramos a jugar los últimos seis minutos, más lo que agregue Vargas, el principal en este partido que le está dando la clasificación al equipo deportivo Táchira para la final del día de mañana sobre las 7 y 30 minutos de la noche en la Copa Vivat que presenta la Liga Internacional. Mi pasión es el fútbol, mi futuro es Pinotinto, manager Logisti Sport, asesoría para organización de eventos deportivos, viva de Drink. Bebida energética oficial del certamer. Pinta todo, pinta más. Baritos Chit, 80 años de tradición, peligro. Llega Tachira, llega Tachira. Al remate abajo al arco. La pelota se va desviada. Sobre la raya final llegaba Eder Farías. No pasa nada. que dice el árbitro? Hay tiro de esquina. Tachira pareciera que quiere llegar a los ocho goles. ¿Y por qué no? Bueno, por eso le digo, ah, como que está empujando claro. para, para llegar a los ocho. Sí, para complacer a toda ah, su así afición. Es, así es. Balón arriba, el cabezazo desviado. Última línea, le pegaba de cabeza la pelota de Derfaría, no pasa nada. Se han jugado 85 minutos. 85 minutos se han jugado de este compromiso. Sigue sí, arriba. El Deportivo Táchira, 6 goles por 2 ante la selección juvenil del estado, Lara. La pelota la tiene el equipo tachirense, el balón se va al costado, la tocaba Colina, Juancho, jugador de Barriunión, aquí en Barquisimeto, hoy viste la franela del equipo amarillo y negro, va jugando Cova. media vuelta desde atrás para Jan Gutiérrez, este en un costado, hace la asociación para la llegada del jugador Restrepo, otra vez a la izquierda para Gutiérrez, Coba de media vuelta y de primera la tocó para Colina, este profundiza, se viene a Tachira a la carga, llega Jason Ramírez, tocó la pelota abajo, remate de media vuelta, le pegaba la pelota a Teques, y apareció el portero quedándose con la esférica, tenemos ya en parte baja a Andrés González. Sí señor, muchachos, en este momento tanto el profe Medina como Payarés, tranquilos, analíticos, ya lógicamente el resultado aporta esa tranquilidad, lo que sí se le ve es un poco preocupado al profe Medina. Sí señor, aquí la pelota viene quedando para que aparezca Cova toca la férica, ojo que aparecía el jugador Colina le cometen falta, Juancho va a cobrar por allí llega Martínez, la tiene Juancho, entregó por la derecha la salida de Táchira con Restrepo, 87 minutos de partido. Táchira 6, selección juvenil de Lara 2. Pelota de profundidad, había posición ade adelantada, Andrés González Vilches. Seguimos a la espera, atentos a saber cuánto se va a añadir a este compromiso. 87 minutos de este cotejo. Estaremos conversando tras finalizado el partido con Edson Tortolero en el Deportivo Táchira, mientras que en la acera de enfrente estaremos con Jonah Martínez. Edson Tortolero que hace años. Nosotros lo conocimos cuando tenía unos 13, 14 años, cuando fue su padre, Exxon, técnico del equipo del Lara Fútbol Club, ah, claro, que estuvo aquí. Claro. Y, y, y Exxon Junior, hoy jugador del Deportivo Táchira, pues estaba siempre con su padre por allí, una, uno de los mejores jugadores que ha tenido en la historia del fútbol venezolano, Exxon Tortolero. Y ahora, pues su hijo también dejando en alto. La dinastía, ¿no? El linaje tortolero. Balón que tiene Táchira. El balón se va yendo al costado. Ya va cobrando la pelota el equipo rojo y blanco de Lara. Tirando balón sobre el sector de la izquierda. A ver con quién uh, se viene a la ofensiva. Ojo, intentaba llegar sobre la pelota el jugador Mendoza. El cambio viene, viene posición adelantada. Estaba en fuera de lugar. Estaba en fuera de lugar el jugador de la camisa número 16, Dani Pérez. Estaba fuera de juego. Lo reclama, piden allí al linier. Le dicen que no. Desde allí desde lo que vieron ellos es Yo creo que botita. sí lo hubo. ¿Usted sí lo vio? Sí, sí. Adelantada. Dani Pérez estaba en fuera de lugar. Atrás viene llegando el portero. Muchachos. Sale Valdés, juega por la derecha. Arranca Deportivo Táchira. Esto se está acabando poco a poco en el estadio Farid Richa. Táchira asegurando su cupo para la final del día de mañana. Sería el primero del grupo 1 Se va a agregar a mi querido Andrés dos minutos, ¿no? Sí, señor, ya se los comentaba. Vamos hasta el 90 más dos. Allá viene Táchira, nuevamente la carga. Va el equipo amarillo y negro, iba tocando la pelota Jason Ramírez en la entrada del área, o mejor dicho, en la semiluna, recibe la falta y el árbitro Vargas pita la infracción, se cobra para Táchira. Muy clara, muy clara la falta, bien, allí entonces eh, la sentencia del principal del encuentro, ya llegando al minuto 90 de este compromiso, tendrá Táchira entonces a balón parado. La oportunidad de seguir aumentando Cova. el marcador. Va a cobrar Coba, Andrés. Qué buena borrador. oportunidad para Mauricio Coba. Es por lo menos el tercer tiro libre que ha tenido la tarde de hoy. Este mucho más cercano. Está interesante el tiro libre. Autoriza el principal. Arranca Coba. Le pegó. Voló el portero. Bien rechazó la pelota. El guardameta logra rechazar la esférica. Y el balón a la raya, final tiro de gina. Es el octavo para el Deportivo Táchira, ya rápidamente lo cobra. Y la pelota entonces se va al fondo, será saque de meta para la selección de Lara. Samir Denguey es el portero del equipo larense. La rosca que le coloca Mauricio Cova sí. a la hora de realizar el remate, después mejor la respuesta de Samir, el guardameta de la selección de Lara. Sí, señor. La pelota la tiene Lara. Ya jugamos el tiempo de reposición. En el Metropolitano se juega el minuto 80. 1 a 1. 1 a 1. Uno. uno Lara, me refiero a Deportivo, uno Zamora, hay tarjeta amarilla en el partido. Amarilla para Hernández. Nelson Hernández amonestado. Esto poco a poco se acaba. Táchira asegura el primer lugar del grupo. Mañana verá final a las 7 y 30 minutos. Frente al ganador del grupo, ve que transitoriamente es el equipo del, bona... del Zamora, que está empatando 1-1 con el equipo deportivo Lara. El balón atrás, busca la salida, a la selección de Lara. Buscando allí la marca, llega Coba, quita Coba, juega por la derecha, intentaba la asociación. Con el jugador Tegues, pero primero la marca, el balón se va sobre la raya de costado. Ya se cumple entonces el minuto 90, estaremos jugando hasta el 90 más 2. Cuando el árbitro así lo decide, el principal entonces. Molina para recuperar con jerarquía, quitó la pelota, jugó para Cova. La tiene Coba, lo marcan 2, lo marcan 3, le quitan la pelota, llega Martínez, llega. Ah, había falta. Sobre Mauricio Cova, infracción Andrés González Vilches. Sí, señor, últimos segundos de este compromiso. La victoria va a ser finalmente para el Deportivo Táchira. Marcador parcial, seis goles por dos. Finaliza el compromiso. Señoras y señores, en este momento Argenis Vargas hace sonar el silbato indicando que ter termina el partido. Victoria para Táchira. Seis goles por dos ante la Selección Juvenil del Estado Lara. Y mañana será finalista, pero algo sabían los muchachos de Táchira, porque fueron ocho goles. Seis y dos, ocho. Lo que pasa es que usted no entendió, usted no puso cuidado cómo era la cosa. Bien, gana Táchira. Sacó la casta, sin mayor exigencia, por ejemplo, Marlito no vio acción. No, muchos jugadores sin, sin ver acción hoy están, por cierto, entrenando. A la par de claro. que estaba el juego, ellos estaban allí, entonces realizando su entrenamiento con sí, se estaban la activando. preparación física. Es decir, activándose, como bien lo dice Manolo. Supo jugar este compromiso la delegación del Deportivo Táchira, sí. supo manejar los hilos del partido, cuándo acelerar y cuándo no. Y ahí está el resultado: 6 para Táchira, 2 para la selección juvenil del estado Lara. Mañana entonces tendremos nuevamente al Deportivo Táchira, pero ya en la gran final de este torneo, la Copa Vivat. Y eso era lo que iba a decir, que cuando Táchira se lo propuso, cuando Táchira lo quiso, llegó, cuando quiso también, le prestó la pelota a Lara para que Lara también hiciera... Eh, la proposición futbolística. Y fue contundente Táchira al ganar 6 por 2. La final entonces será Táchira Zamora. Ya terminó. Táchira Zamora. ¿Terminó el partido en Cabudane? Según a Helvis. Ah, bueno, puede ser una Helvisada. De repente quedamos 4 <laughs> minutos. 2-1. Gana o oh, ganó Zamora. Gol de Antonio Romero en el descuento. Error del número 33 ah, no, ya sí. del Deportivo Lara. Ah, bueno, entonces sí. Final, entonces, ganó la selección, ganó el equipo de Zamora. 2 a 1. Es que Antonio Romero desde hace tiempo no puede ver al Deportivo ah, Lara sí, porque tome, sí. lleve. Entonces mañana... Ya estamos listos en parte baja. Ahora sí tenemos eh, a Andrés González Vilches en el terreno de juego. Con Jonaiker Martínez, uno de los protagonistas, en este caso de la selección juvenil de Lara. ¿Qué tal Jonaiker? Buenas tardes. Prácticamente finaliza su participación. Resta un partido, pero ya no tienen posibilidades de pelear por el título. Ya la mente está en los Juegos Deportivos Nacionales. ¿Cómo ves al equipo de educar esos juegos? lo veo muy compacto. Tenemos buen equipo para pa jugar los juegos nacionales. Los resultados no se dieron. Son equipos de primera, tienen más nivel, más físico, más experiencia que nosotros, pero ahí vamos, poco a poco. Yonaiker, eres figura el día de hoy por el golazo que marcas. Háblanos un poquito acerca del gol. ¿Te fijaste en la visual del arquero? ¿Qué te fijaste para marcarlo? Me fijé en el arco. Desde que entré a la cancha, mi mentalidad era hacer gol. Me salió esa jugada, este, entró el balón. Y vamos a. Gracias, Jonaiker, y mucha suerte en los juegos deportivos. Gracias. Declaraciones entonces de Jonaiker Martínez, protagonista de la selección de Lara. Ya vamos a conversar también con Edson Tortolero, por supuesto, protagonista esta tarde con el Deportivo Táchira. ¿Qué tal, Edson? Buenas tardes. Edson, sigue consagrándose este equipo del Deportivo Táchira y a ti se te ve muy bien en la cancha. Ah, no, bueno, primero que todo. Darle gracias a Dios, la gloria es para Él. Y pienso después que, que este torneo nos está sirviendo mucho a nosotros y a bueno, todos los equipos que están participando para la preparación de cara a lo que es el torneo nacional y la Copa Libertadores. En otros compromisos hemos podido conversar con algunos de tus compañeros acerca de la liga. Contigo quisiera conversar acerca de la Copa Libertadores. ¿Por qué va Táchira a la Copa Libertadores? ¿Qué aspira? Bueno, siempre... Eh, el compromiso con Táchira es exigente. Nosotros vamos a competir al máximo. Eh, nos estamos preparando para eso. El año pasado peleamos de tú a tú con, con todos los equipos que estuvieron en el grupo. Y bueno, esta vez no es la sección. Nos estamos preparando de la mejor manera para afrontar ese campeonato como, como lo, que, lo que significa. ¿Cuál es el mensaje de Edson Tortolero para la afición de Táchira que vaya, que se ha reportado bastante en esta Copa Vivat? No, bueno, la, creo que la afición de Táchira siempre ha estado, siempre apoya, siempre exige y eso es un plus y, y algo que nos motiva a nosotros a, a seguir entregándolo todo en la cancha y bueno, tratar de darle los resultados positivos a la afición, a la familia y a la gente que cree en Deportivo Táchira. Gracias, Edson. Gracias. Declaraciones de Edson Tortolero, protagonista la tarde de hoy en el Deportivo Táchira, vaya que ha sido uno de los referentes de este equipo y será posiblemente así para la próxima temporada de la Liga Fútbol. Con esto regresamos Andrés, con ustedes arriba. Un detalle. Se acercó el jugador Juan Colina, que es larense de nacimiento. Si puede buscarlo, sería buenísimo sí. para saber que Andrés, qué si sí, pudiera ahí. eventualmente buscar a Juancho, a Juan Colina. Sí, sí, señor. Está ahí, ya la, lo, ya ahí está enfrente lo de, de enfrente donde usted está. En, en los jugadores de Lara está Juan Colina, que le ya dio una charla. Le dio una charla en este momento. Se va a tomar una fotografía con toda la selección. Recor recordemos que, que Juan Colina es larense y se acercó el jugador de Táchira a darle una charla motivacional, a estimularlo a los muchachos de Lara. Son los muchachos, son sus paisanos. Claro, claro, no, excelente, de verdad, por Juan Colina. Bueno, ya se va porque tiene que, tiene que seguir con el calentamiento y con el entrenamiento. No, no, ya se fue, ya se fue. No, ya, ya, ya se fue. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Vamos a ver, entonces yo creo que ya se incorporó otra vez a la... A se sumó a la disciplina. Sí, 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 claro, como tiene que ser. Sí, dejemos quieto a colina. Dejemos quieto a colina. Mire, mañana y que van por los mil conectados. Muy bien, excelente. Hoy les costó los 800. Pero, le, pero llegaron. No, pero empujadito. Pero llegaron. Bueno, pero y cómo dan un ah, mil usted, ah, mil? Pero lle, Ah, usted. Ah, bueno. pero <laughs> si, si usted no. sabe cómo son, para que los invita. Pero si les costó llegar a los ¿Sí 800, si sí van, sí van a llegar a mil. Si van a llegar a mil. Bueno, nos vamos. Gracias a todos por uh, haberse conectado con nosotros en nuestro streaming. Recordando que a las 7 y 30 minutos de la noche estaremos con el partido entre la Academia Puerto Cabello y el equipo de Metropolitanos. Estaremos pendientes para conversar en ese partido. Lo hicimos con la Liga Internacional, con Manager Logistics Sport, Viva Energy Dream, Pinta todo, los amigos de Baritos Chit, nuestras redes sociales, arroba Liga Internacional en Instagram, arroba Liga Inter en Twitter, el departamento de prensa de la Liga Internacional con Andrés Bolívar, Jesús Crespo, Alegnis Olivares y Yanio Sánchez. En los comentarios, Andrés González, Daniel Rodríguez y despide para ustedes Manolo Durán. Nos vemos a las 7 y treinta y que viva el fútbol venezolano.